El muralismo empezó después de la Revolución Mexicana. Empezó con Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. O sea, el muralismo, la cuna del muralismo es México, ¿no? De ahí se vino la segunda ola de muralistas, la ruptura con Rufino Tamayo, con todo esto. Y el graffiti empieza más o menos, bueno, ya como lenguaje de rebeldía, de marcar territorio, ya empieza entre los 70s, entre los 80s, ¿no? Primero empecé haciendo como murales, como, digo, murales pequeños, sí, para tiendas, para restaurantes, para amigos. Y después comencé a escalar un poquito más buscando festivales, buscando hacer otra cosa lejos de donde yo vivía, ¿no? Ahí quise ingresar a la universidad, pero pues no me, o sea, estaba haciendo exámenes para carreras que ni me interesaban, ¿no? O sea, nada más interesaban como para tener como quizás un estatus social, como negocios internacionales o arquitectura, pero lo mío siempre fue artes plásticas. Yo soy muralista y tatuador. Lo de tatuar se me hace un trabajo un poquito más laborioso que pintar, pero no se sale del contexto de artes visuales, o sea, no se sale del contexto de que sienta que yo estoy haciendo algo fuera de lo que a mí me encanta, que es dibujar, ya sea dibujar sobre la piel, dibujar sobre alguna pared, dibujar sobre algún formato pequeño, lo que sea es dibujar. O sea, yo no cambiaría esto por un estrés de alguna oficina al estrés de solo ir a pintar un mural y que quede en algunos días, ¿no? En 3 días. Yo creo que todas estas disciplinas artísticas, ya sea audiovisual, auditiva, de teatro, de plásticas, siempre es muy difícil, pero pues es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Es un trabajo que se tiene que buscar, se tiene que sudar para encontrar trabajo. Y yo creo que me ha facilitado mucho las redes sociales, sobre todo Instagram. O sea, el trabajo que tengo ahorita en una alcaldía pintando murales ha sido gracias a las redes sociales. Si tú haces un mural en la calle, estás expuesto a que te intervengan el mural con una bomba, ¿no? Las bombas son estos tags de los grafiteros callejeros, donde te pueden pisar. Nosotros decimos pisar. Ah, ya me pisaron un mural, ¿no? Quiere decir que ya me pusieron una bomba. Desde un barrio alto de Iztapalapa te pisan hasta un lugar medio jet set de Europa, porque también he estado pintando en Holanda, en Europa, y también me han pisado allá. Entonces, este es un lenguaje ya global, ¿no? O sea, no importa dónde estés, mientras tú no seas bienvenido en un barrio, mientras tú no seas bienvenido para el crew de estos grafiteros, te van a pisar. Ahí estuve invitado a un festival en Marabatío, Michoacán. Estuve en San Cristóbal de las Casas pintando, Campeche. He estado en Oaxaca, en la costa de Oaxaca. He estado en Michoacán. He estado en Ciudad de México actualmente, en Morelos pintando también. He estado en Holanda, en Portugal, Nicaragua. Y bueno, obras que tenga así, no murales, pero obras como vendidas de formatos pequeños, pues ha sido en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, ¿no? La cuestión legal sí es un tema de punto y aparte, y eso sí depende de algunas zonas. Por ejemplo, no es lo mismo que tú pintes en el centro de Campeche, que es un lugar como de San Francisco Campeche, que es un lugar meramente pues colonial, es un centro histórico, a pedir permiso en un lugar que no es como un centro histórico, porque allá cuidan el patrimonio, ¿no? En cualquier lugar que sea pueblo mágico, es muy difícil pintar, es muy difícil pedir un permiso. Obviamente el que te tiene que dar permiso es la persona, pero sí, como para poner un andamio, como para poner un andamio. Sí, tienes que sacar un permiso porque estás obstruyendo la vía pública. A mí me gustan muchísimo los gatos. Mi nombre artístico es Diego Gato. Son mi animal favorito. Tengo tatuado a una gatita que se murió hace tiempo. Tenía este tema en mis murales de que hacer como concientización a las personas a base de mis murales sobre los más necesitados, ¿no? Y las especies que casi no se conocen, ¿no? Por ejemplo, o que no son tan queridas, como el tlacuache, el cacomixtle, marsupiales mexicanos que son muy importantes y casi no los se conocen pues a nivel mundial, o son muy odiados, ¿no? Estúpidamente. Pues ahorita estoy en el tema de un poquito del tema de experimentación figurativa, por así decirlo, que es pintar personas, pintar retratos como que tengan cosas mexicanas muy muy comunes que nadie se dé cuenta de eso. Por ejemplo, el uniforme de la telesecundaria, este uniforme verde
de noventero, de los 2000, la bolsa de abarrotes que dice Doña Lupita te desea Feliz Navidad, o sillas Acapulco y personas, o sea, eso es lo que estoy haciendo ahorita. O sea, sí son populares, pero no están tan marcadas en un lenguaje artístico, ¿no? Entonces es cambiar, es evolucionar, ¿no?, en mi lenguaje visual. Ser como artista de cualquier disciplina es una gran responsabilidad, porque obviamente estás jugando con la sensibilidad de las personas. Yo lo que quiero que vea la gente es como este juego de cosas mágicas, cosas surreales y cosas mexicanas, ¿no? Que se identifiquen con su propia cultura. Muchas personas que están dentro, relacionadas dentro del arte, son muy introvertidas, ¿no? Entonces, pues, o sea, obviamente que no les dé pena grabarse y sacar su celular diciendo, hola, estamos en este lugar. Pintar murales o pedir dinero en la calle mientras tocas un instrumento, sí da pena, pero pues si sabes que lo haces bien, si sabes que estás, que tienes un talento, no puede quedar dentro de un cuarto de 4x4, o sea, tienes que salir e interactuar con la persona que te va en el coche y te dice qué bien te está quedando, qué bien tocas, a la persona que te saluda cuando tú estás grabando. O sea, creo que el talento no debe estar encerrado en un cuarto de 8x8, 4x4, ¿no? Siempre que hago un mural, cuando acabo un mural, siempre trato de agarrar elementos de ese mural y ponerlos en el siguiente mural. Cuando acabo el siguiente mural, agarro nuevos elementos y los pongo en el siguiente mural. Y de eso se trata la evolución y la experimentación.